hasta el presente. Vamos a iniciar esta jornada de día sábado en MCA Festival. Gracias a todos por venir tan temprano. El día de hoy vamos a partir con los caballeros que están acá, Pedro Engel, Jaime Ales, Gonzalo Pérez, donde la idea es un poco que se refiere a las proyecciones que auguran un prometedor tiempo de cambio para la humanidad, con un despertar de la espiritualidad. Hacer una visualización no determina el futuro, que por lo demás está en permanente construcción, pero sí nos permite leer posibilidades que se establecen de acuerdo a cómo nos estamos moviendo hoy y donde lo aconsejable es vivir plenos el presente, para que la confianza actual sea la que termine las bases de algo nuevo, lejos de vaticinios catastróficos, tanto que están hoy día en boga. En este sentido, bueno, Gonzalo asegura que frente a estas temáticas se ha intentado encontrar respuesta en el conocimiento esotérico, el simbolismo y la astrología, pero que no existen allí las certezas deseadas, sino solamente lentes para mirar mejor los procesos de la realidad. Es así también como en el mundo esotérico se habla del fin de un paradigma y el nacimiento de una nueva era. Pedro, Engel, las palabras claves del momento son tan simples como decir con mayor frecuencia: sí, gracias, por favor, te amo. Y completa Jaime Ales también, para quien para generar un cambio tiene relación con la actitud. Él dice que es necesario hacer un gesto amable. Cada día, estar consciente de hacer un gesto amable por otro. Eso va generando una energía constructiva nueva. Quiero dejar a Gonzalo Pérez, psicólogo, pionero en psicoterapia orientada en la evolución de la conciencia. Sus maestros, Lola Hoffman, Delia Vergara, maestro Sufi Hugo Valdés, miembro de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, terapeuta, astrología e interpretación de sueños. Él realiza seminarios, talleres que integra danza mística, chamanismo, vivencia simbólica de la masculinidad, entre muchas otras cosas. Gonzalo, tú tienes la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Edgardo, y muy buenos días a todos. Qué rica ocasión, ¿no?, esto de juntarnos para mirar juntos un Chile más humano, un Chile más acorde a lo que nuestro corazón anhela. Entonces, te voy a pedir, Edgardo, que tú me señales cuando mi tiempo, que va a ser cuánto. Ya. Porque una vez que comienzo a hablar, pierdo la noción. Lo primero es que una vez que nos damos cuenta de nuestro existir, cuando ya después de algunos años decimos, esto se llama yo, tiene que ver con mi cuerpo, tiene que ver con estar aquí. En algún momento incorporamos un dato que se llama soy chileno. Soy chileno. Esto se llama Chile. Y Chile, como dice muy bien Nicanor Parra, es más bien un paisaje que un país. Todavía Chile es sobre todo una tierra formidable, magnífica, dramática, de extremos, cuya belleza sobrecoge, cuyo misterio nos interpela todo el tiempo. Nicanor Parra, muy sabiamente, nos dice: no hemos llegado todavía a ser país. Necesitamos primero creérnosla. Porque eso es lo que le falta a Chile, creérsela, ¿cierto? Nuestro destino de colonia lejana de la metrópoli, en el lejanísimo oeste de la metrópoli, perdida en los confines de Sudamérica, nos hizo una colonia sin demasiada
identidad, sin idiosincrasia propia, sin exotismo, diferente a las demás. Y hoy día, que estamos en el siglo XXI, ya nos preguntamos de qué se tratará todo esto. ¿Qué será esto de ser Chile? ¿Qué es Chile? Y en el alma colectiva hay un verso que resuena, a mí me resuena al menos desde muy temprano en la infancia, el colegio, ese verso de la canción nacional que dice: te promete futuro esplendor. ¿Cierto? En la inocencia de esas edades, te promete futuro esplendor significaba para mí que el mejor tiempo de Chile venía, estaba por venir, estaba por llegar. Y de eso es lo que queremos hablar hoy día, los tres así llamados magos, con mis amigos aquí, Pedro y Jaime. Muchas veces nos convocan y nos dicen, claro, al final siempre los tres reyes magos, ¿cierto? Porque nos interesan una serie de conocimientos relacionados sin duda con los conocimientos mágicos del pasado. Hoy día, en el mundo, en nuestro mundo, en este planeta, ha estado circulando hace ya algunas décadas una noticia que dice: el nuevo tiempo comienza en los Andes, en la cordillera de los Andes. Desde hace 30, 40 años que venimos escuchando que la intensidad creativa, el vórtice de inspiración, iluminación, novedad, que durante miles de años estuvo en los Himalayas, en el corazón del Asia, se habría trasladado en los últimos decenios hacia este otro corazón, el corazón de América Latina, el altiplano andino, toda la zona cordillerana de Chile, Perú y Bolivia. Se dice en forma esotérico-poética que la serpiente de luz, la kundalini del planeta, se le tocaba trasladarse hacia este continente, hacia este nuevo mundo. Cuando con Pedro teníamos 30 años apenas y escuchábamos estas cosas, nos mirábamos y decíamos: ojalá, ojalá, ojalá sea cierto que a Chile le toque un despertar maravilloso. Ojalá sea cierto que cuando seamos viejitos veamos esta tierra maravillosa habitada por seres más despiertos, más llenos de amor, capaces de crear una cultura diferente, una cultura de paz, una cultura de conciencia. Pero en ese tiempo era, por supuesto, un ensueño, un anhelo, un ojalá. Hoy, que ya estamos en septiembre del 2012, este ojalá va tomando una forma fantásticamente concreta cada vez más. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que de forma perfectamente imprevista, inimaginada, nuestro país se ha ido convirtiendo en un lugar cada vez más estable, cada vez más próspero, cada vez más tranquilo.
Nosotros aquí adentro, por supuesto, vemos lo contrario. Vemos todo lo que falta, vemos la prevalencia aún de la miseria y la desigualdad, vemos violencia, pero en verdad, para un espectador desapasionado que mire desde el estado del mundo entero el estado de Chile, el estado de Chile es sorprendentemente positivo. De alguna manera que nadie entiende por qué ni cómo, llegamos a concretar y consolidar una democracia muy estable, dentro de la cual todavía hay polaridades apasionadas, aún quedan odios, pero fundamentalmente hay un juego político de consenso. Todos queremos lo mismo. Todavía creemos que los caminos míos se oponen con los tuyos, pero de querer lo mismo, queremos lo mismo. Entonces, lo que hace 30 años parecía un sueño hippie, hoy día está impresionantemente cerca de concretarse. Esta tierra maravillosa, cargada de una energía increíble, una energía potentísima, la energía de esta cordillera, tiene 17 millones de habitantes solamente, un tamaño justo para una sociedad no demasiado grande, pero tampoco demasiado chica, en que nos podamos interactuar unos con otros y crear, si así lo quiere el universo, esta cultura iluminada que pareciera ser nuestro destino. ¿Qué es lo que estamos observando? Que si bien en lo público, en lo oficial, en lo que sale en los diarios, Chile es un desastre igual a todos los demás países, que están todos exactamente en la misma crisis, en el mismo desencanto, en el mismo fin de mundo, lo que realmente ocurre en Chile en forma privada, espontánea, libre, en todas partes, en la estación Mapocho en este momento, es un brotar de microclimas de conciencia diferente. Seres humanos que ya no estamos hipnotizados por el sistema, que ya no estamos viviendo de acuerdo a la cultura del ego, como dice nuestra Patricia May, sino que estamos aprendiendo a vivir, expresar la cultura del alma. Entonces, para la mirada más esotérica, ¿qué es lo que se ha estado observando? Que hace 70, 60 años comenzamos a encarnar en Chile muchos encargados, muchos viejos maestros como Héctor, como Pedro, ¿no es cierto?, como Jaime, como yo mismo, como mi señora, la Carmen. Seres que venimos de tantísimas vidas sirviendo a la humanidad, desarrollando nuestra conciencia y que por algún plan maravilloso de la galaxia encarnamos en los años 40, en los años 50, en la dulce patria. Y llevamos perseverantemente 30 o 40 años de profesión, indeteniblemente perseverando en una sola dirección: sanación del alma, despertar de la conciencia, unión de amor entre todos los seres. Y la maravilla es que ahora que estamos ya con el pelo blanco, yo miro a Héctor y no lo puedo creer, porque está blanco igual que yo, ¿no es cierto? Y nos conocimos jóvenes y llenos de power.
¿Qué es lo que nos pasa a los que nacimos hace ya tanto tiempo? Que estamos viendo el despertar de las nuevas generaciones en Chile y no lo podemos creer. O sea, los chicos y chicas nacidos en los años 70 están despertando en esa generación una cantidad de maestros impresionantes. Chicos y chicas que vivieron vidas normales, no vidas de buscadores espirituales, sino vidas completamente normales, estudiando ingeniería comercial en la Universidad Católica, por ejemplo, y de pronto, hacia los 29 años, ¡pum!, detona dentro de ellos la semilla revolucionaria, el despertar de la conciencia. Y de ingenieros comerciales se transforman en músicos, chamanes, maestros, pero completamente integrados, adaptados, no marginales, sino parte completa de la normalidad de nuestro país. Chile ya se abrió, ya somos libres, ya todo es posible, ya la diversidad es posible, ya no hay una explicación oficial que sea la única posible como era cuando éramos jovencitos. No, ahora no hay ninguna explicación de nada que pueda decir yo soy la única verdad. Está todo abierto. Sabemos los chilenos que nadie sabe y que necesitamos buscar. Entonces, queridos amigos, si me preguntan si yo creo en el futuro esplendor de Chile, yo les digo, no solamente ya lo doy por hecho, sino que interiormente lo estoy celebrando. Cuando se me cae la baba con mi nieto de 2 años y medio, que se llama Silvestre, y que por supuesto viene con otro chip y está totalmente despierto, mi corazón se conmueve de sentir que él va a vivir un mundo mucho más despierto, ya con un reciclaje, como lo que estamos percibiendo hoy día mismo en esta estación Mapocho. O sea, es impresionante todo lo que hay, todo lo que se ofrece, el nivel ya de excelencia, de responsabilidad con que se están ofreciendo los servicios y los productos relacionados con la evolución, con el despertar, con el trabajo interior. Entonces, queridos amigos, si me preguntan, ¿está en el destino de Chile ser un plan piloto de una civilización iluminada? De todas maneras, por supuesto que sí. Nuestra tarea es enfocarnos en ese anhelo, en esa tierra prometida, en que simplemente la única gran diferencia es que los seres humanos, poink, nos damos cuenta que matar no es camino de felicidad, que mentir no es camino de felicidad y que solamente aceptar la vida y amarnos los unos a los otros funciona. Amarnos los unos a los otros no es romántico, simplemente tiene que ver con aceptar lo distintos que venimos, lo variados que venimos y poner atención para descubrir en cada uno la misma esencia inmortal, la misma alma divina, radiante, luminosa. Mientras no contemplamos a un ser humano con ojos de enamorado, todavía no lo conocemos. El despertar de conciencia es un enamorarse de cada árbol, de cada estrella, de cada ser humano. Y lo que nos está pasando en Chile es que las energías formidables de esta tierra ya se liberaron.
el gran terremoto del año antepasado fue el último gran ajuste telúrico de la serpiente de luz de la Kundalini en esta cordillera. Recibimos este inmenso despertón energético en la liberación que se vivió ese 27 de febrero, ¿no? Que se decía que equivale a la explosión de 1000 bombas atómicas. Esa energía liberada por nuestra Tierra activa en nosotros un proceso enorme, tremendamente apoyado por las explosiones solares, todo lo que está pasando con nuestro Sol, que está en una actividad inédita, sin precedentes, que nos tiene a todos un poco convulsionados, pero que fundamentalmente está destapando nuestro sistema a las energías de alto voltaje. Queridos amigos y amigas, muchos de nosotros vivimos aquí presentes, vivimos despiertos esa maravilla, ese momento increíble de la humanidad que se llamaron los años 60. Al final de los años 60 se descorrió el telón cósmico y durante unos pocos meses pudimos intuir, palpar lo que era una humanidad despierta, una humanidad en amor. John Lennon lo cantó porque él fue uno de los que palpó y sintió como inmediato este otro estado de la humanidad en que en vez de desconfiar unos de otros, nos damos cuenta que somos absolutamente íntimos, todos con todos. Ese despertar del 68, 69, 70, se cerró después y tuvimos que descubrir si éramos capaces de sostener internamente la luz, cuando por fuera la tiniebla oscureció todo de nuevo. La mayoría de nosotros fue capaz de sostener la luz internamente, de seguir creyendo que el despertar del amor no solo es posible, sino que es indispensable. Lo único que nos libera, lo único que nos trae felicidad. Y en los últimos años, desde el 2008, se ha comenzado a abrir nuevamente la gran fuente energética, el gran potencial creativo. Estamos de nuevo, amigos y amigas, en un tiempo en que todo es posible. Podemos sintonizar AM interiormente. Podemos dejar que nuestra mente se quede pegada en AM. Y si se queda pegada en AM, de lo único que va a saber nuestra mente es de lo atroz que está todo y de los asaltos y de las muertes y de la violación y de las crisis y de esto y de aquello y de que realmente no hay salida y que el mundo está cada día peor, ¿no es cierto? Y yo no sé a dónde vamos a ir a parar. Si uno sintoniza con AM, con esa frecuencia, con la frecuencia fatalista, pesimista del fin del mundo, vamos a creer a pies juntillas eso. Pero los que estamos aquí, pues, queridos amigos, estamos aquí por algo, porque hemos tenido experiencia de que podemos cambiar la sintonía, podemos sintonizar otra longitud de onda, podemos ponernos en FM internamente y darnos cuenta que el mundo es una ilusión, que lo único real es la vida y que la vida se experimenta con el cuerpo aquí y ahora. Y que la vida es amor, sabiduría, luz y tiene un plan maravilloso la vida. ¿Cuál es su plan maravilloso? Que seamos completamente felices. Gracias.
Muchas gracias, querido Gonzalo, por tus palabras tan esperanzadoras y hablando del Gustoc chileno y Gustoc del desarrollo humano. Bueno, ahora lo voy a dejar con Jaime Ales, abogado, gran defensor de los derechos humanos, académico, poeta, narrador, ensayista. Tiene una larga trayectoria académica, agregado cultural de Chile en México, fue secretario general de la Sociedad de Escritores de Chile, integrante del Consejo Nacional del Libro en representación de los escritores chilenos, hoy director y fundador de Sincronía, donde realiza terapias, lecturas de tarot, dicta cursos, talleres de desarrollo personal, entre muchas otras cosas. Jaime, tienes el micrófono. Muy buenos días. Para mí muy, muy grato estar acá, poder compartir una vez más con tantas caras amigas, con tantas personas que hemos compartido aventura muy bonita. Por un Chile más humano, esa es la pregunta que se nos hace y que Gonzalo contesta lleno de optimismo. Yo pensé que yo era muy optimista, me doy cuenta que soy solo optimista. Él va aún más allá. Cuando nos presentan, hablan de los magos de Occidente, lo que me parece como una gran pretensión, ¿no? Pero yo tomo eso, ¿no? No reyes, como decía Gonzalo, sino magos no más, porque yo soy republicano. Entonces, digo, bueno, ¿cuál es la magia de Occidente? La verdadera magia de Occidente es haber descubierto la mayor amplitud de onda, podríamos decir, del valor de lo humano. Ese ha sido tal vez el gran aporte de toda la parte occidental del mundo, que para mí nace en Babilonia y llega en su límite hasta la costa americana del Pacífico, es decir, Europa, América, África y lo que hoy día llaman el Medio Oriente. Eso es efectivamente Occidente, ahí nace Occidente. Y hacia el otro lado, bueno, el territorio intermedio que es la India y después el Oriente. Los seres humanos hemos transitado los últimos 13.000 años desde el Sol hasta Urano. Hemos transitado desde Leo, desde la era de Leo, hasta ahora la era de Acuario, donde estamos en este momento iniciando. Y lo que estamos haciendo nosotros es buscar allí, en esta trayectoria, en este final de trayectoria después de 13.000 años, buscar al nuevo ser humano. Y entonces cuando Gonzalo habla de su nieto, y yo pienso en los míos y pienso en tantos otros niños que conozco, yo digo, estos niños no son una nueva generación. Ellos son una nueva humanidad. Ellos son seres humanos distintos. Ellos son la nueva humanidad. Así como nosotros somos los últimos especímenes de la antigua humanidad que nació hace 13.000 años después del diluvio, ellos son la nueva humanidad. Nosotros, los protagonistas de esta época, tenemos que hacer la transición. Los mayores somos los últimos del anterior. Hay otros que son la transición, lo que algunos llaman la generación sacrificada, la generación intermedia. Pero los que vienen detrás, los que tienen hoy día menos de 20 años, ellos son la nueva humanidad. Y nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad, que es la responsabilidad de ser protagonistas conscientes del cambio. Eso es lo que estamos haciendo. Occidente es la cuna de una propuesta humanista. La civilización que se forja es en la búsqueda de lo esencialmente humano. Es toda la historia de un proceso tremendamente largo donde se va gestando una mirada humana. El verdadero mensaje humanista es la vieja propuesta de Occidente, que ya tiene miles de años de ver al ser humano como un todo holístico, es decir, un solo ser con una dimensión mental, espiritual,
emocional y corporal, pero un solo ser integrado y activo. Esto es Occidente. Y la pregunta mía es ¿por qué Chile? Y entonces yo contesto como lo que nos decía Gonzalo, de esta energía que se ha desplazado. La energía espiritual del planeta se ha desplazado desde aquellas coordenadas de los Himalayas, que eran horizontales al Ecuador, a esta energía de los Andes, esta cordillera de los Andes, que está vertical en relación con el Ecuador, es decir, que une los polos, con lo cual se constituye los Andes en la columna vertebral del planeta. Y en la base de la columna vertebral del planeta está Chile. Y particularmente Chile, yo diría este Chile central, entre el Valle del Cachapoal y el Valle del Elqui, pasando por el Quilimarí, el Limarí, el Valle del Maipo, es decir, todos estos valles que constituyen canales energéticos donde se está desarrollando una vida tremendamente nueva. Y yo digo aún más, que en esta propuesta de los últimos 70, 80 años o un poquito más, Chile ha sido la fuente de una propuesta humanista para la humanidad. Lo primero que habría que decir es que cuando en el año 48 se aprueba la Declaración de los Derechos Humanos, esa es una obra chilena. Es una obra chilena por dos razones. Primero, porque quien la redacta, quien da la redacción inicial y luego la final, es decir, negocia, dialoga, es Hernán Santa Cruz, un chileno. Él redacta la Declaración de los Derechos Humanos, universal de los derechos humanos. Él la redacta y lo segundo es que él presiona, activa, se mueve y consigue los votos necesarios para aprobarla y logra dar la redacción final. Y eso nace desde acá, eso nace desde nuestra tierra. Es un chileno el que hace esa tarea. Por eso para los chilenos el tema de los derechos humanos es central, es vital. El tema de Chile es que Chile es una tierra de muchos experimentos. Nos pasamos desde ese 1810, cuando partimos, dando el acta de nacimiento de un país, haciendo muchos experimentos. Incluso hubo intentos de experimentos monárquicos. Hubo muchos experimentos y hemos ido buscando una forma que nos acomode. En algunos momentos se logran formas que acomodan, pero luego van quedando desfasadas. Y cuando nosotros miramos la historia de Chile, nos damos cuenta que este proceso, más o menos cada 81 años, tiene un movimiento tremendamente fuerte, potente, que significa dar un nuevo paso hacia adelante. Y nosotros estamos hoy día trabajando hacia ese nuevo paso para el cual nos faltan aproximadamente unos 40 años, es decir, otra generación más. Estamos trabajando para que el próximo remesón que viva Chile, ese gran remesón, sea un remesón mucho más creativo que los anteriores y que nosotros vayamos viendo no procesos de involución, sino procesos de evolución. Hoy día en Chile hay numerosos, y lo vemos aquí, hay numerosos focos de iniciativa para transformar el país en una realidad cada vez más humana y cada vez más potente desde el punto de vista espiritual, emocional, mental y corporal, con esta mirada humana integrada. Cada día más. Pero también aquí en Chile, y tenemos que reconocerlo como en todo Occidente, y de alguna manera lo insinuaba, ¿no es cierto, Gonzalo, con esto de la frecuencia M que él decía, existen también los focos de resistencia. Agudos focos de resistencia que lo que pretenden es, mediante maniobras o represivas o engañosas, impedir el avance. Entonces nosotros tenemos que estar muy despiertos, porque ese tipo de medidas, que es ir engañando, ir aparentando que queremos avanzar, pero en realidad quieren mantener lo vigente, quieren apegarse a la era que está muriendo, nos debe mantener a nosotros activos, conscientes y enérgicos en la tarea de continuar perseverando en este sembradío de largo plazo que estamos haciendo. Porque nosotros no estamos en una tarea de despertar una conciencia de hoy para hoy, sino de hoy
para todos los días y de aquí hacia un gran futuro. Cuando hablamos de la era, hablamos de 2000 años. Entonces, cuando alguien está apurado y dice todavía hay focos de resistencia, yo digo sí, pero no quedan más de 200 años. O 300, bueno, pero no más que eso. Y en el largo plazo, nosotros efectivamente, que no vamos a estar todos muertos, a lo mejor vamos a estar todos reencarnados, en ese momento entonces veremos gran parte del fruto nuestro. Pero no vamos a llegar a 200 años más si no caminamos hoy día. Es decir, lo importante es lo que nosotros, los protagonistas de hoy, hacemos hoy. Porque si no, todo tendría que demorarse muchísimo más. ¿Qué decir la atención que ha despertado el tema humanista en Chile, desde fuera? Si nosotros, en el mundo se violaban los derechos humanos en todas partes. Pero algo pasó cuando en Chile sucedió eso. Porque el mundo no podía creer que en Chile pasara eso. Y cuando en Chile pasó lo que pasó, entonces el mundo empezó a despertar mucho más. No hubo manifestaciones en París ni en Estocolmo por la violación a los derechos humanos en Uruguay antes, ni en Brasil antes, ni en muchas otras partes antes, sino que se produjo este despertar en el mundo entero cuando esto comenzó a pasar entre nosotros. La nueva propuesta, los derechos de la persona, validar los derechos de la persona, hacia allá tenemos que caminar, eso es lo concreto. Luchar incansablemente por horizontalizar el poder, es decir, que cada vez podamos participar más y haya menos mandones, menos cúpulas, menos clases especiales que se creen con derecho a gobernar. No hay clases políticas, sino que todos seamos realmente seres humanos activos, participando en nuestros lugares, pero no en lugares teóricos para hablar de cosas distantes, sino en lugares concretos, que es donde nosotros pertenecemos, nuestra junta de vecinos, nuestro barrio, el condominio, el colegio, la oficina, la empresa, donde estemos, y allí estar conscientes de este valor. Y entonces es reconocer lo diverso, reconocer al otro. Se habla no discriminar, yo digo no. No discriminemos arbitrariamente, pero por favor discriminemos. Es decir, distingamos, que es el verdadero sentido de la palabra discriminar, distingamos las diferencias para poder aceptar al otro. Porque si creo que todos tienen que ser iguales, entonces nos equivocamos. Porque en la diferencia está la riqueza del humano. Gracias a Dios, todos somos únicos, distintos. No hay dos seres humanos iguales. Y diríamos, tú me muestras eso, pero yo llevo 12 minutos, ¿ya? Así que me quedan todavía 3, ¿ya? Me muestran el semáforo rojo, pero yo tengo un cronómetro aquí. Entonces yo digo, los espacios, hay que abrir espacios para el desarrollo interior. Eso es la nueva educación. Permítame que les diga, en esta cosa que se habla de la educación, ¿han escuchado ustedes en algún momento propuestas sobre educación? Solo hemos escuchado propuestas de dinero, de financiamiento, de estructura, de sindicatos, de dependencias, de organización. ¿Y de educación qué? Entonces la educación tiene que venir como la gran reforma que nosotros con mayor conciencia debemos hacer, que consiste en despertar el desarrollo interior y que cada ser, teniendo conciencia de sí mismo, tenga conciencia del otro. Porque esa es la verdadera dimensión del tiempo que estamos viviendo. Conciencia de mí y conciencia del otro. El reconocimiento por el otro. Respeto por mí, respeto por el otro. Esto significa el amor en todas sus dimensiones. El amor romántico de la pareja, el amor de los amigos, el amor de profesores con alumnos, el amor entre todos nosotros los que somos tan distintos y tan iguales al mismo tiempo. El amor y la solidaridad en una escala inmediata, individual y también en una escala planetaria. Ese es el verdadero compromiso que debe traducirse, en mi opinión, en la vida concreta. Lo que decía Edgardo al comenzar, el gesto amable, el gesto de amor cada día, sabiendo que la gran paradoja no es ni más ni menos que saber que el mundo que estamos construyendo depende del esfuerzo de cada uno
y del esfuerzo de todos en conjunto. Porque el proyecto nuevo es un proyecto que es individual y que es social al mismo tiempo. La persona y su entorno unidos inseparablemente. Eso es lo nuestro. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que vivir cada uno. A mí, desde mi punto de vista, es lo que trato de hacer cada día. La experiencia del gesto amable, del entendimiento y de hacerme cargo de mi mundo. Cada uno de nosotros se hace cargo de su mundo y tal vez podremos transformarlo. El universo es real, pero el universo verdaderamente real es el universo al que tenemos acceso. Somos nosotros los que estamos aquí, en esta sala, en esta estación, en estas calles. Cuando salgamos de acá, en estos mundos, los que vamos a compartir y a vivir intensamente cada minuto y cada tarea. Muchas gracias por haber escuchado esto. Solamente digo que esta propuesta de amor es una propuesta que hoy Chile la necesita más que nunca para que este camino que estamos siguiendo sea un camino que nos comprometa a todos y a cada uno permanentemente. Gracias. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras. Para todos los que quieran, al final Gonzalo va a firmar unos libros también en la librería y también hay unos libros de Jaime para todos los que les interese. Ahora vamos a dar la palabra a Pedro, don Pedro Engel. Él estudió literatura, formación en teología y religiones, comparada, especialista en símbolos, mitos, sueños y chin. Además, conductor, ahora comentarista en televisión y muchas cosas más. Pedro, bienvenido a MCA Festival, tienes la palabra. Gracias, buenos días por invitarme. Bueno, la propuesta era que nosotros habláramos del futuro de Chile, pero yo les voy a tirar la pelota a ustedes, porque el futuro de Chile depende de cada uno de nosotros, no de lo que uno vea o deje de ver. Tengo en mi retina algo muy potente que viví esta semana, el día martes. Un tío muy querido, que lo vimos la última vez, el 11 de septiembre, no lo volvimos a ver más, salió de La Moneda. Y este martes fuimos al reconocimiento de sus restos y con mis dos primos tuvimos 2 o 3 horas en el Instituto Médico Legal armando su esqueleto. Y mientras todo eso pasaba, había una atmósfera de mucho amor, un silencio. Un rayo de sol entró cuando terminamos de armar esa calavera y yo dije, esto es Chile. Tenemos que ir juntando los huesitos, la tibia, la manito, la rodilla de nuestro país y volver a armar este esqueleto. Pero esto depende de cada uno de nosotros. Esa imagen simbólica que les pongo esta mañana es la invitación a que cada uno de nosotros vuelva a armar sus huesitos, vuelva a llenar su esqueleto de luz. Y hagamos eso con esta franja, esta larga franja que se llama Chile. En la cosmovisión mapuche se dice algo muy sabio. Se dice que si queremos saber para dónde vamos, tenemos que mirar hacia atrás. Y pensaba yo, ¿por qué aquí somos 3 abuelos los que estamos hablando? Porque somos los abuelos los que tenemos la memoria. Y un pueblo sin memoria está perdido. Somos nosotros los que tenemos que recordar, tenemos que mostrar, tenemos que mirar hacia atrás. Porque hacia atrás están los ancestros y ahí está la sabiduría. Cada uno de nosotros tiene una historia y esa historia hay que ponerla en el corazón. Nosotros aquí, los que cada uno entró en esta sala a pensar
¿qué es el futuro de Chile? Si Chile tiene un futuro de luz, depende de cada uno. Así que los voy a invitar a un segundo de reflexión y que cada uno pueda poner en su corazón, pero realmente puesto, a nuestro país. Con una sola palabra, con la palabra amor. Vamos a visualizar por un segundo toda esta franja, todo este país maravilloso, todo este pedacito de tierra que nos legaron con la palabra amor. Así que los invito a centrarse en el corazón, respirar profundo y poner esta palabra: te quiero, Chile. Gracias, Chile. La responsabilidad del futuro es personal. Nosotros somos seres vinculares. No podemos estar solos. Nos necesitamos unos a otros. Tenemos que hacer redes. Y esas redes se construyen desde el corazón. No importa lo que tú pienses, la religión que tengas, el partido político a que pertenezcas. Pero si podemos abrazarnos, podemos reconocernos, podemos mirarnos, quizás tus ideas no son tan distintas a las mías. Quizás tu religión tampoco es tan distinta a la mía. Y esa es la invitación que hago hoy día. Mirarnos de nuevo, abrazarnos, salir a las calles otra vez y reconocernos en este país tan potente. Yo tengo mucha esperanza de Chile porque yo digo, no conozco ningún país en el mundo en que haya tantos maestros de Reiki, de Masahiro Piñal, tarotista, I Ching, o sea, del año que nos pidan. Tanto profesional de la salud, de esta salud alternativa que hay en este país. Yo hace muchos, muchos años entré a la primera escuela esotérica a los 14 años. Me acuerdo que el maestro en ese momento, un viejito como de mi edad, decía: en 50 años más Chile va a tener un lugar importante en la sanación del planeta. Y no me cabe duda que para eso nos estamos preparando. Porque tanto que estudiamos todas estas ciencias, tanto interés, vi ayer la estación Mapocho llena, la Feria del Libro, una alpargata al lado de esto. O sea, tanta gente interesada en la espiritualidad, qué rico que Chile nos cobije, nos dé un espacio para la luz. El año pasado estuve en San Pedro de Atacama, nunca había estado y de pronto veo un volcán maravilloso y vi mucha luz ahí. Una mujer al lado mío me dijo: ese es el Licancabur, un lugar de poder. Tiene un guardián de luz, es un portal de luz para este planeta. Chile está lleno de portales de luz. Miremoslo, miremosnos, reconozcámonos, agradezcamos a este país. Y yo creo que el futuro es ahora. Agradezcámosle a nuestros padres, a nuestros ancestros, todo lo que vivió este país, todos los sucesos que se vivieron, hay que ponerlos en el corazón, darle un espacio y decir gracias, gracias, gracias por todas estas alegrías, por todos los dolores. Todo sirvió para este momento en que cada uno de nosotros es ese huesito que le falta a Chile y que en esta sala estamos reunidos para con fuerza, con potencia, mandar esa luz a toda esta franja de tierra que nos pertenece. Y quizás desde esa franja de tierra, como decía mi maestra Lola Hoffman, se empiece uno a otro, a hacer una red de luz y finalmente podamos hacer de este planeta lo que siempre soñamos. No me cabe ninguna duda que vivimos en un país privilegiado,
que somos seres que estamos recibiendo una educación espiritual potente y que en muchos corazones de nosotros se alberga esta esperanza que hoy día es una realidad. Porque cuando yo me acuerdo que partí con estos intereses, había una sola librería en Chile. Otro viejito como a mi edad la atendía a los pies del Cerro San Cristóbal y uno iba a comprarse un librito de Paramahansa Yogananda, lo leía, lo ponía en su velador. Y hoy día tú entras a cualquier librería, cerros de libros para iluminarte, todo está al alcance. Aprovechemos este momento que está pasando en la humanidad, bendito. Realmente yo me siento muy agradecido de haber llegado a mis 62 años y ver lo que está pasando en el mundo. Y para terminar tomo las palabras de mi maestro Gonzalo Pérez, que dice, sintonicemos AM. Yo siempre le digo a mis alumnos, uno puede sintonizar en la mañana la radio tragedia y te va ahí con la radio tragedia en la cabeza, pero también podés sintonizar la radio esperanza, la radio alegría, la radio bienestar. Eso depende de cada uno. Cada día me doy cuenta que 100% es responsabilidad mía. Cuando veo las noticias y veo un dolor, digo, ese dolor lo provoqué yo, con mis memorias de dolor, con mi ignorancia, con mi falta de conciencia. Por lo tanto, lo siento, perdóname, por favor, déjame limpiar esas memorias de dolor para que eso que estoy viendo no se vuelva a repetir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Pedro, a Jaime, a Gonzalo. Yo creo que nos dejaron con el corazón llenito. Vamos a terminar con este panel para poder dar la pasada ya rápidamente después a cómo hacer un Chile más sustentable. Así que no vamos a hacer preguntas por problemas de tiempo. Les agradezco profundamente. Sí. Muchas gracias a todos por estar aquí.